Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Que tengas bonito, bonito día. Hoy te traigo un videazo, un videazo. Vamos a regalar 5 Fafnir. Como lo estás escuchando, el robot más chetado actualmente, el más toca pelotas, al que van a nerfear en el futuro bastante, ¿sí? Pero en este momento está súper, súper chetado. Van a ser 5 en el canal de Pinceladas y van a ser 5 más en el canal de Saori Gaming. El canal de Saori Gaming va a estar, el video va a estar en el comentario fijado para que vayas y participes. ¿Qué tienes que hacer cuando se acaba? Fíjate, te tienes que suscribir a mi canal, obviamente, y al canal de Saori. Tienes que darle like al video y sobre todo, escucha esto, dejas bien copiado tu ID. Si no dejas copiado tu ID bien, ya luego, si ganaste y luego me dices, Pinceladas, me equivoqué en el ID, te jodiste, ¿sí? Ya no se puede hacer nada. Y vas a dejar tu plataforma y en qué liga estás. ¿En qué liga estás? Déjame, estoy en Liga Campeón, Pinceladas, allí lo necesito porque me destrozan. Bueno, déjame allí tu comentario, ¿en qué liga estás? Yo, pues, les digo de panita y todo, yo no lo uso. En mi cuenta yo lo tengo, pero no lo uso. Considero que es un robot que está dañando la jugabilidad y por eso no lo uso. Cuando le den un balance, lo usaré si me gusta, ¿sí? Ok, ¿cuándo se acaba el concurso? Ojito con esto. Quedan, hoy es 2, se acaba el 8. ¿Sí? Como quien dice, el próximo miércoles se acaba, ¿sí? Así que bueno. Dale like al video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, deja tu ID, plataforma y dejas allí también tu liga. Fíjate un detalle. Ayer salió la actualización, bueno, yo la vi ayer, no sé si salió antes, de poder jugar en HD y en 60 FPS. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Qué sucede, gente? El juego. El equipo de Community Manager del juego habían publicado unas características hace tiempo, hace unos meses atrás. Yo lo compartí en unos videos. Habían dicho que un dispositivo con GPU 640, 650, 660 íbamos a poder jugar a 60 FPS HD. Ok, bueno, yo hice un video y basado en esa información, yo mismo me compré un celular que se llama Poco X3. Pro. Resulta que con la actualización, este no es el celular, este es el Realme. ¿Sí? Lo utilizo este porque es el que aguanta más la pila también. Y bueno, este no soporta HD y tampoco soporta 60, ¿sí? Pero el otro, que supuestamente sí lo iba a soportar, ya no lo soporta. Ahora cambiaron las características para soportar HD 60 FPS. ¿Qué me soporta? Bueno, me soporta HD y 30 FPS. Ahora, ¿se ve bien? Pues sí que se ve bien. De verdad que los 60 FPS y los 30, pues digamos que me dolió porque yo me basé en lo que ellos habían dicho. Pero para jugar en HD y en 60 FPS, tienes que tener mínimo, mínimo una GPU 650. Bueno. Eso es lo que les queda compartir en esto. Déjame en los comentarios si tu celular soporta HD, 30 FPS o 60 FPS. ¿Sí? De verdad que bueno, yo hice ese video confiado en lo que había dicho el juego y ahora resulta que cambiaron. De verdad que hacer estos videos con tanta luz me va a dejar ciego, gente. Me va a dejar ciego porque estos lentes, bueno, fíjense. Esta parte es una reflexión, no es hate al juego. Yo amo al juego, amo a War Robots, me encanta, pero de verdad que les quiero hacer saber a ustedes, a toda la comunidad, las cosas que pasan y que a mí, por lo menos a mí, no me gustan porque me parecen injustas. Pero ojo, no es que me estoy quejando porque yo tengo patrocinio y pues me dan estas cosas para probarlas y las tengo aquí. Con la finalidad de hacerles saber a ustedes las cosas. Esta nave ustedes no la tienen, ¿sí? Quizás algunos ya se la han ganado. ¿Qué sucede, gente? Fíjense. Le voy a colocar la que nos regalan, ¿sí?
Esta es la que nos regalan, que sería como el Titan Kit. Yo he estado probando las naves y de verdad que es bastante, bastante fuerte lo que va a pasar. Pero ¿por qué pincelada? Fíjate, aquí me dice modificador de la velocidad de carga. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo hice un video de una noticia donde los community managers de Pixonic compartían que ellos estaban ajustando esta parte de la velocidad de carga para que no se pudiera utilizar el soporte orbital más de 2 veces por batalla. Ok, a mí eso me pareció genial, en su momento lo dije, si es así me parece genial porque es un soporte, ¿sí? Pero hoy en día yo les puedo decir a ustedes, les voy a mostrar un gameplay con cada nave, ¿sí? Con cada nave. Y les puedo decir que puedo utilizar hasta 6 veces la habilidad de soporte orbital, incluso más. Eso que me hace pensar a mí, bueno, gente, si tú maximizas esta parte que se llama modificador de la velocidad, es cuando puedes utilizar 5, 6, hasta 7 veces la habilidad de este soporte orbital. Ok, ustedes me van a decir, no, pero no pasa nada, pinceladas. Como yo les acabo de decir, estas primeras naves es lo primero que está saliendo. Es como cuando salieron los drones y estaban los T2, los T3, y uno decía, ay, sí, qué genial, sí, 10% y no sé qué. Hoy en día está de moda en el juego sacar módulos que te dan 100% más de daño, 80% más de daño. Y a mí algo me dice que estas naves espaciales se van a prestar para eso. Y fíjense cuánto daño hago con esta al máximo. Hago 73, casi que 80 con el daño de abajo, el daño DOT. Y de verdad que es bastante llamativo, gente. Es bastante llamativo este aspecto porque puedo utilizar bastantes veces este soporte orbital. Es triste y lamentable porque el juego tiene muchas dificultades que hacen que esto vaya a afectar la jugabilidad. Una de las dificultades es la gente que baja de liga. Imagínense a alguien que baje de liga con esto, por allí en Liga Diamante, donde los robots tienen apenas 80k de vida por allí, 70. Quizás tengan 100 y que te lancen un soporte de esto orbital y te vuelvan nada, ¿sí? Actualmente hay robots que sí, ¿para qué? Hay robots que podemos tener phase shift. Podemos saltar muchas cosas, pero en ligas bajas mucha gente no tiene ni siquiera pilas de energía para utilizar phase shift. Sí, incluso no saben qué es phase shift. Me he dado cuenta, sí. Entonces fíjense que esto va a afectar mucho la jugabilidad. En Liga Campeón, yo me imagino un clan versus un clan atacando todos a un mismo titán, podría ser, sí. Entonces esto me parece a mí que está como que pasándose de lo normal, ¿sí? Ya no es soporte, sino se vuelve una ventaja. Quien tenga esto maximizado, de verdad que les puedo decir que va a tener una ventaja. Imagínense un clan completo, si todos lo tienen maximizados, van a poder atacar 6 veces cada uno, mínimo, 5 o 6 veces. Entonces la cosa se pone difícil, gente. Les quería compartir eso porque me preocupa, ¿sí? ¿Por qué me preocupo? Porque sé que van a venir habilidades mejores. Aquí tenemos estas que son los escudos, que no están tan chetados. Y tenemos estos que son los ataques. ¿Sí? Fíjense, 800 metros. Que te ataquen de 800 metros, te hagan 10.000 de daño. Todo eso va aumentando el daño que hace en sí toda la nave espacial. Y en verdad que se vuelve bastante frustrante. Ayer estaba jugando, gente. Ya para finalizar, ayer estaba jugando y me atacaban varias veces con este soporte orbital. Y yo soy full MK3 y de verdad que sentí el impacto. No pude escapar porque no tenía phase shift y estaba jugando con un robot lento. De verdad, y aparte de todo, me habían paralizado. Y de verdad que me clavaron el pepinazo allí y me bajaron bastante la vida. Lo único es que, bueno, me recuperé, ¿sí? Déjame en los comentarios qué tal te parece todo esto. Ok, ya luego les voy a mostrar un gameplay con las naves para que ustedes las vean en acción. Pero el video de hoy, más que todo, es para el sorteo del Fafnir. Ojo con eso, ¿sí? Si llegaste hasta este punto, vas a anexar en tu comentario un icono, un emoticón de un corazón, ¿sí? Y el corazón
va a ser de color rojo. ¿Sí? Ya sabes lo que tienes que hacer. No pongas más nada, sino un simple corazón y tu comentario, ¿sí? No sé qué, mi idea, soy de liga tal, no sé qué, bla, bla, y mi corazoncito donde tú quieras de color rojo. Y que no se te olvide, ojo, que no se te olvide ir al canal de Saori Gaming a participar, que ya va a ganar 5 también. Y de verdad que estos premios están muy buenos, a mí me parece que están muy buenos. Y bueno, digamos que ojalá que nos dieran más chance de poder sortear más cosas, pero bueno, nos vemos, gente. Se les quiere. No se te olvide darle like al video y suscribirte al canal. Bye bye.